por ahora. Ya puedes irte. Tenemos oficiales investigando en la zona por si alguien ha visto algo. Ok, avísame si averiguan algo. ¿Qué harás con eso, Hank? No tengo ni idea. A las 2:30. Tomó el primer autobús que pasó y se bajó en la última estación. No fue una decisión planeada, la motivó el miedo. Los androides no sienten miedo. Los divergentes sí. Las emociones pueden abrumarlos y toman decisiones irracionales. Pero eso no nos dice a dónde fue. No tenía planes, ni a dónde ir. Tal vez no está muy lejos. Tal vez. Ralph encontró esto para la niña. Le hará bien. Un obsequio. Para dejar atrás el malentendido. Ralph cocinará. Hará como los humanos. Les gusta la carne quemada. Vengan. Vengan a sentarse. Así está mejor. Ralph pasó por muchas dificultades para traerle algo de comer a la niña. Sería muy descortés si lo rechazara. ¿No es así? Genial. Será genial. Suculento. Ya verán, suculento. Delicioso. Papá, mamá, hijita. Cara, no. No me quiero comer eso. ¿Qué dijo? Dijo que se veía delicioso. Tiene mucha hambre. La niña humana no se arrepentirá. Ralph encontró lo mejor y lo más grande que pudo. Quedará suculento. Suculento. Adelante. Come. Vi el cadáver arriba. Mataste a ese humano, ¿no es así? No. No, ya estaba así cuando Ralph lo encontró. Asesinaste a ese hombre, Ralph. No mientas, ¿quieres? Odias a los humanos, pero eres igual a ellos. ¡Un criminal! ¡Ralph, no quería hacerles daño! No. Es que... Ralph no controla su ira. Cuando la ira aparece, Ralph no sabe lo que hace. Se vuelve estúpido. Lleno de odio. Ralph lo siente. Solo quería ser su amigo. Entonces déjanos ir. ¿Hay alguien en casa? Había plasma azul en la cerca. Sé que otro androide estuvo aquí. Thank you.
No tengas miedo. No voy a hacerte daño. Estoy buscando a una AX-400. ¿La has visto? Ralph no ha visto a nadie. ¿Hay algún otro androide aquí? ¿Otro androide? No. Ralph está solo. Había plasma azul en la cerca. Sé que otro androide estuvo aquí. Ralph se rasguñó al pasar. Es plasma de Ralph. ¿Hay alguien arriba? No. Nadie más. ¡Ya voy, teniente! ¡Corran rápido, cara! ¡Connor, qué está pasando! ¡Está aquí! ¡De aviso! ¿Por dónde se fue? Por allá, van hacia la estación del tren. ¡Están allá! ¡No dispare! ¡Se le requiere funcional! ¡Mierda! ¡Es una locura! ¡Oye! ¿A dónde vas? No puedo dejar que escapen. No lo harán. Jamás llegarán al otro lado. ¡No me puedo arriesgar! ¡Vas a hacer que te maten! ¡No vayas tras ellas, Connor! ¡Es una orden!
¿Estás bien? Varias fuentes reportan que CyberLife le asignó un detective androide a la policía de Detroit. Si bien por varios años hemos tenido asistentes androides de policías, este sería el primer caso en que se permite que un androide tenga un papel activo en investigaciones criminales. Acudimos a CyberLife para hablar al respecto. Oiga, señor, ¿le sobran un par de monedas? ¿Ah, sí? ¿Y qué dijo? ¿En serio? No me sorprende. Al parecer fue así. ¿Sí? Exacto. Qué locura, ¿no? Claro, hablamos luego. Por supuesto. Mis hijas están obsesionadas con ellos.
Oh, lo siento, discúlpeme. ¿Sabes dónde está Jericó? ¿Viste lo de Carl Andre? Sí, espero que se recupere. Lo atacó su androide. ¿Qué? ¿Dónde oíste eso? Lo leí en alguna parte. No creas todo lo que lees. Thank you.
Señora, ¿no me ayuda?
Bienvenido a Jericó. ¡Oye, oye, oye, oye! Zack, ¿cómo te va? ¿Traes a tu plástico? Solo temporalmente. ¿Lo de siempre? Ya sabes. Enseguida. ¡Hola, Hank! ¿Qué cuentas, viejo? Oye, te tengo asegurada una apuesta. La número 5 en la tercera. Lickety Split. Esa potra es una perseguidora excelente. ¿Quieres apostar? Tu última apuesta me costó el salario de una semana, Pedro. Por favor, esto es diferente. 100% garantizado. Es imposible perder. Thank you.
sí, claro. De acuerdo, me apunto. ¡Así se habla! Oye, no te arrepentirás. ¿Cuál es tu problema? ¿Es que nunca obedeces? No tienes que seguirme a todos lados como un poodle. Lamento mi comportamiento en la estación de policía. Nunca pretendí ser molesto. Estás programado hasta para lamer botas. Eso es el colmo. La gente de Cyber Life sí que pensó en todo, Aquí tienes. Gracias, Dani. Muero de hambre. No olvides eso aquí. Imposible. Me sigue a todas partes. Eso contiene 1.4 veces más de la ingesta diaria recomendada de calorías y duplica el nivel de colesterol también. No debería ingerirlo. Pues de algo me tengo que morir. No pretendo alarmarlo, teniente, pero temo que sus amigos están involucrados en actividades ilegales. Todo el mundo hace lo que puede para sobrevivir. Mientras no lastimen a nadie, no los molesto. Esta mañana, al perseguir a esos divergentes, ¿por qué no me dejó cruzar la autopista? Porque podrían haberte destruido. Y no me gusta hacer papeleo sobre equipos averiados. ¿Hay algo que quieres saber sobre mí? Claro que no. Bueno, sí. ¿Por qué te hicieron tan ridículo y con esa voz tan rara? CyberLife diseña androides para trabajar en armonía con los humanos. Tanto mi apariencia como mi voz se diseñaron cuidadosamente para facilitar mi integración. Pues la cagaron. Quisiera hacerle una pregunta personal, teniente. ¿Por qué odia a los androides de ese modo? Tengo mis razones. Tal vez deba decirle lo que sabemos de los divergentes. Leíste mi mente. Prosigue. Creemos que una mutación ocurre en el software de algunos androides, lo cual los puede llevar a emular emociones humanas. En español, ¿sí? Ellos no sienten emociones de verdad. Solo se abruman con instrucciones irracionales que los conducen a comportamientos impredecibles. Como siempre, las emociones joden todo. Tal vez no son tan diferentes a nosotros. ¿Ya habías tratado con divergentes? Hace unos meses, un divergente amenazó con saltar de un balcón con una niña. Yo me encargué de salvarla. Creo que hiciste bien la tarea, ¿eh? Saber todo lo que necesitas sobre mí. Sé que se graduó con honores en la escuela. Ganó reputación con varios casos y se convirtió en el teniente más joven de Detroit.
También sé que ha recibido varios avisos disciplinarios en los últimos años y que pasa mucho tiempo en bares. ¿Y cuál es tu conclusión? Creo que trabajar con un oficial con problemas personales es un desafío mayor. Pero mi programa me ayuda a adaptarme a la imprevisibilidad humana. Me acaban de informar de un divergente sospechoso. Está a pocas cuadras. ¿Echamos un vistazo? Dejaré que termine de comer. Estaré en el auto esperándome. Oye, Connor, ¿se te acabó la batería o qué? Lo lamento. Hacía un reporte para CyberLife. ¿Y te vas a quedar en el ascensor? No, ya voy. ¿Qué sabemos de este sujeto? No mucho. Solo un vecino que reportó ruidos extraños provenientes de este piso. Se supone que aquí no vive nadie, pero el vecino dijo ver a un hombre usando una gorra para ocultar un LED en la cabeza. Cielos, si debemos investigar cada vez que alguien escuche un ruido extraño, necesitaremos más policías. ¿De verdad hiciste un reporte en el ascensor? ¿Con solo cerrar los ojos? Correcto. Ok. Ojalá yo pudiera hacer eso. ¿Hay alguien en casa? ¡Abran, policía de Detroit! Solo cúbreme. Entendido. ¿Es esto? Jesús, este lugar es un asco. Parece que venimos a nada. Nuestro hombre se ha ido. Necesito aire fresco.
Pensé que era el único en Detroit que tenía de estos. Con los vivos electrónicos no se puede oler el papel, ver las páginas ponerse amarillas. No tienes ni idea de a qué me refiero, ¿verdad? ¿Encontraste algo? No lo sé. Parece una libreta, pero es indescifrable. RT. Tal vez son iniciales. ¿Le ponen las iniciales a su chaqueta? Las mamás hacen eso con los niños de primaria. Su licencia de manejo es falsa. Bien, al menos no venimos en vano. Revise el lavabo. Échale un ojo. Su LED está en el lavabo. No me sorprende, era un androide. Ningún hombre podría vivir con tantas putas palomas. ¿Tú sabes qué significa? RA9. Escrito 2471 veces. Es lo mismo que escribió el androide de Ortiz en la pared del baño. ¿Por qué están obsesionados con eso? Parece un acertijo o algo parecido.
Es mi culpa. Debí ser más rápido. De no ser por mí, lo habrías atrapado. No pasa nada. Ahora ya sabemos cómo es. Aparecerá. Oye, Connor. Nada. Thank you.